Perdón, vamos a intentar. Ahorita en el video anterior lo tuve que eliminar porque el internet falla. Eso de las reformas. En fin, decía que estamos terminando hoy viernes la semana número 2, viernes 13 de abril. En esto que estoy titulando El Barullo Electoral México, hashtag El Barullo Electoral Elecciones 2018. Y bueno, como decía, la gran noticia de la semana pues es la resurrección, ¿no? ¡Oh! Del señor Jaime Rodríguez Calderón, gobernador con licencia de Nuevo León, gran figura en 2015, de las candidaturas independientes. Hace 3 años todo el mundo quería ser como el Bronco. Y bueno, al parecer hay opiniones encontradas, porque hay quienes dicen, uno revisando las redes sociales, pues hay quienes dicen que es un buen gobernador y otros que dicen que es un pésimo gobernador. Y pues se le calentó, ¿no? Se le calentó el hocico y dijo, bueno, pues ahora quiero ser candidato presidencial. Y como saben, pues el INE en la revisión de las firmas que entregó se topó con que creo que como el 58%, algo así, de las firmas que presentó eran falsas o apócrifas o etcétera, etcétera. Total que le dieron para abajo y no le dieron inscripción, pero el señor pues se fue al tribunal electoral. Y entonces el tribunal electoral esta semana en una sesión ahí, de madrugada, ahí un poco medio atropellada al parecer. Pues 4 magistrados dijeron que sí, ¿no? Que el INE no le había dado derecho de audiencia al parecer, cuando sí le dieron derecho de audiencia para revisar las famosas firmas. Pero bueno, seguramente es un detalle ahí legaloide técnico. La cuestión es que 4 magistrados votaron a favor, argumentando supuestamente este asunto de que pues, todos tenemos derecho a votar y ser votados, y 3 dijeron que, pues, que no volaba, ¿no? Total que la gran discusión en la semana ha sido, bueno, pues es que si ese es el criterio, pues entonces para qué juntar las firmas. Y entonces pues alega incluso uno de los magistrados que, bueno, el número de las firmas las cumplió, ¿no? Y que la ley pues no dice otra cosa adicional, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, ya queda a mera interpretación. La cosa es que pues tenemos un quinto candidato presidencial y creo que hoy se decide, hoy viernes se decide el caso de Armando Ríos Peter, el jaguar, ¿no? Que bueno, personaje al que le dio miedo ser gobernador de Guerrero y resultó que ahora quiere ser candidato presidencial, ¿no? Fallido, y la ola independiente y no sé cuánta cosa. Entonces veremos, capaz que el trife dice, bueno, pues si ya le dimos al Bronco, pues vamos a darle juego también a este señor. Y pues de una vez vamos a subir a Marechuy, ¿no? Y bueno, ya los leí en redes sociales que las firmas de Marichuy sí eran originales y fidedignas, y ponerla en la boleta electoral le hubiera dado dignidad. ¿Cómo les encanta esa pinche palabrita de la dignidad? O sea, era juntar las firmas válidas y ya, ¿no? Yo comentaba por ahí en redes sociales, pues que si los universitarios en este país tuvieran un espíritu revolucionario, como luego andan ahí con sus camisas del Che y toda esta cosa, ¿no? Pues se hubieran organizado para juntarle las firmas a la señora, hombre, hubiera sido muy sencillo, o bueno, se suponía que hubiera sido muy sencillo, ¿no? Pero, pues ahí salieron con que no, es que dividía el voto de izquierda, y es que el voto de la izquierda está con Andrés Manuel, y no sé cuánta cosa, ¿no? Total que a la señora, pues creo que algo así como 200 mil tantas firmas buenas juntó y son las que presentó. Y bueno, ya se discute también de que, bueno, pues es que la ley para todos es iguales, pero depende a quien tiene recursos puede hacer las cosas. Y entonces el Bronco, pues aprovechando que fue gobernador, puso a los funcionarios y seguramente usó dinero al gobierno de Nuevo León, lo cual seguramente es muy probable, para juntar las firmas y bueno, montó estructura, chalala, chalala, chalala. Yo incluso fui a verlo, ay, ¿cuándo fue? No me acuerdo si en enero o en diciembre me invitaron a una reunión que tuvo aquí para recolectar firmas. Y pues ahí se reunió con empresarios y la pues esto no es nada del otro mundo, ¿no? Es lo que vemos en televisión, es el mismo personaje, ¿no? Y pues ahí presumió de que todos los nuevo leoneses tienen su celular y que él directamente contesta su Facebook y bueno, no es ordinario. Hay quienes dicen que pues va a restarle votos a Andrés Manuel, y por ahí vi una publicación del Bronco diciéndole, no te molestes, Sam, Andrés Manuel, no te molestes, es una competencia, y no sé cuánto. Seguramente, ¿no? Va a estar queriéndole restar votos a Andrés Manuel. Hay quienes dicen que, bueno, desde Los Pinos hubo una orden para que el tribunal le diera el visto bueno, lo palomeara y lo pusiera en la boleta electoral.
No sé, puede ser o puede no ser, tal vez, quién sabe, como dice Capulina. La cosa es que el señor va a estar en la boleta, ¿no? Y entonces ya el INE dijo, chin, pues vamos a tener que volver a rediseñar nuestra boleta electoral para poner al quinto. Pues deberían de esperarse a ver si también Ríos Peter lo van a subir y pues de una vez subir a Marichuy, hombre, ¿no? Y pues es más, anótenos a todos, ¿no? Pues yo también quiero ser candidato presidencial, anótenos a todos, ¿no? Bueno, esas son las cosas de nuestro sistema electoral, ¿no? Una verdadera payasada y una pantomima. Y bueno, en cuanto a las encuestas, pues la cosa más o menos sigue igual. Andrés Manuel trae en promedio 10, 15 puntos, dependiendo de qué encuesta mires, 10, 15 puntos sobre el segundo lugar y hasta 20, 22 puntos sobre el tercer lugar. Que ahorita pues ya José Antonio Meade y Ricardo Anaya en alguna, depende de la encuesta que veas, pues ya aparece uno o el otro en segundo lugar. Y bueno, pues no se les olvide, hombre, que las encuestas son una fotografía del momento. No quiere decir que necesariamente vaya a suceder así. Obviamente, pues hay un asunto de estadística y probabilidad y demás. Y como dije la semana pasada y como le he venido diciendo, ¿no? A menos que suceda una cosa extraordinaria, pues no veo cómo Andrés Manuel no vaya a ganar en esta tercera ocasión la elección. Hace unos días les compartí una encuesta que me llegó de la elección de senador en cada estado. Ahí hay una cosa sorprendente porque, bueno, 19, en 19 elecciones de senador gana el Frente, en 9 gana Morena, el PRI solo gana en 3 y un candidato independiente en Jalisco, Pedro Kumamoto, gana su elección, ¿no? Entonces, lo interesante es que el que gana, dependiendo en cada estado, pues gana con el 30-32%, el segundo lugar en algunos estados más que otros anda en 5-2% de distancia, que bueno, es un empate técnico. El tercer lugar, que es el caso del PRI en la mayoría de las elecciones de senador, aparece con 10-15%. En algunos casos con la alianza, en otros no. El caso de Baja California, por ejemplo, no van en alianza con Nueva Alianza y el Partido Verde. No sé por qué. Me llama la atención casos como el de Sinaloa, que comentaba. Ah, saludos, doctor Sánchez Parra. Manuel Cloutier anda en el cuarto lugar. Y la noticia de la semana es que la familia Cloutier, pues nada más les falta colocar a un miembro de su familia en la campaña del PRI. Tatiana, la tía Chachis de Twitter, coordina la campaña de AMLO. Manuel Cloutier es candidato a senador independiente de Sinaloa. Rebeca es candidata a alcalde en Nuevo León por el Frente. Y ahora una cuarta hermana, Lorena, creo que es su nombre, Lorena, acompañó a Margarita ayer en una, ayer o antier en un evento con mujeres en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, interesante la familia Cloutier. Ellos, gane quien gane, ellos no van a perder, ¿no? Entonces, esto no deja de llamar la atención. Y bueno, en esta semana 2, ya para terminar, para no aburrirlos tanto, en esta semana 2, pues creo que se la lleva el Bronco. Anótensela. La semana pasada dijimos que Andrés Manuel, la segunda semana se la lleva el Bronco. No porque esté en primer lugar en las encuestas, sino porque obviamente es la noticia de la semana, ¿no? Por la decisión del tribunal, que bueno, le resta credibilidad al proceso, ¿no? Porque dices, híjole, si estos son los que van a votar la validez de la elección, chetos, ¿no? Bueno, esperemos que las cosas salgan bien, que funcione. Y como decía en mi video que subí ayer, pues nada, evalúen, juzguen, ¿no? Las propuestas de los candidatos, independientemente del candidato de su preferencia, y vayan viéndolos, vayan midiéndolos, ¿no? Esto va empezando, así que vamos a ver cómo se van moviendo las cosas. Me da mucho gusto saludarlos, como siempre digo, abrazos, mentaditas de madres aquí abajito. Pueden dejar un like, compartirlo con quien más confianza le tenga y con quien no tengan confianza también lo pueden compartir. Nos vemos el siguiente viernes y por ahí en la semana vamos a publicar alguno otro videito, pero cada viernes vamos a estar haciendo una bonita y tradicional costumbre en Facebook Live para ir comentando la semana electoral. En el hashtag El Barullo Electoral México, los saludo, tengan bonito día. Hasta luego.